Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 8 de marzo. Josué, capítulo 22. Luego, Josué convocó a las tribus de Rubén y Gad, y a la media tribu de Manasés, y les dijo: Ustedes han cumplido todas las órdenes que les dio Moisés, siervo del Señor. Además, ustedes me han obedecido en cada mandato que les he dado. Durante todo el tiempo que ha pasado, hasta este mismo día, ustedes no han abandonado a sus hermanos los israelitas. Más bien, han cumplido todos los mandatos del Señor. Y ahora que el Señor su Dios ha cumplido lo que prometió y les ha dado descanso a sus hermanos, regresen ustedes a sus hogares y a sus tierras que Moisés, siervo del Señor, les entregó al lado oriental del río Jordán. Y esfuércense por cumplir fielmente el mandato y la ley que les ordenó Moisés, siervo del Señor. Amen al Señor su Dios. Condúzcanse de acuerdo con su voluntad. Obedezcan sus mandamientos. Manténganse unidos firmemente a Él. Y sírvanle de todo corazón y con todo su ser. Dicho esto, Josué les dio su bendición y los envió a sus hogares. A la mitad de la tribu de Manasés, Moisés ya le había entregado el territorio de Basán. A la otra mitad, Josué le entregó el territorio que está en el lado occidental del río Jordán, donde se estableció la mayoría de los israelitas. A los primeros, Josué los envió a sus hogares, junto con las tribus de Rubén y Gad, y los bendijo así: Regresen a sus hogares repletos de bienes, oro, plata, bronce, hierro, gran cantidad de ropa y mucho ganado. Compartan con sus hermanos lo que le han arrebatado al enemigo. Entonces los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés salieron de Silo en Canaán, donde estaban congregados todos los israelitas, y regresaron a Galaad, el territorio que habían adquirido según el mandato que el Señor había dado por medio de Moisés. Cuando llegaron a Geliot, a orillas del río Jordán, todavía en territorio cananeo, las dos tribus y media construyeron un enorme altar. Los demás israelitas se enteraron de que los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés habían construido aquel altar a orillas del Jordán, en pleno territorio israelita. Entonces toda la asamblea se reunió en Silo, con la intención de combatir contra las dos tribus y media. Por tanto, los israelitas enviaron a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a la región de Galaad, para hablar con esas tribus. Toda la asamblea del Señor quisiera saber por qué se han rebelado contra el Dios de Israel como lo han hecho. ¿Por qué le han dado la espalda al Señor y se han rebelado contra Él, construyéndose un altar? ¿Acaso no hemos aprendido ninguna lección del pecado de Peor, del cual todavía no nos hemos purificado? ¿Nada nos ha enseñado la muerte de tantos miembros del pueblo del Señor? ¿Por qué insisten en darle la espalda al Señor? Si hoy se rebelan contra Él, mañana su ira se descargará sobre todo Israel. Si la tierra que ustedes poseen es impura, crucen a esta tierra que le pertenece al Señor y en la cual se encuentra su santuario. Vengan, habiten entre nosotros, pero por favor, no se rebelen contra Él ni contra nosotros, erigiendo otro altar además del altar del Señor nuestro Dios. ¿No es verdad que cuando Acán, hijo de Sera, pecó al hurtar lo que estaba destinado a la destrucción, la ira de Dios se descargó sobre toda la comunidad de Israel? Recuerden que Acán no fue el único que murió por su pecado. Los de las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés respondieron a los líderes israelitas: El Señor, Dios de dioses, sí. El Señor, Dios de dioses, sabe bien que no hicimos esto por rebeldía o por infidelidad, y que todo Israel también lo sepa. Si no es así,
que no se nos perdone la vida. Que el Señor mismo nos llame a cuenta si hemos construido nuestro propio altar para abandonarlo a Él o para ofrecer alguno de los sacrificios ordenados por Moisés. En realidad, lo construimos pensando en el futuro. Tememos que algún día los descendientes de ustedes les digan a los nuestros: «El Señor, Dios de Israel, no tiene nada que ver con ustedes, descendientes de Rubén y de Gad. Entre ustedes y nosotros el Señor ha puesto el río Jordán como barrera. Ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Si esto sucediera, sus descendientes serían culpables de que los nuestros dejen de adorar al Señor. Por eso decidimos construir este altar, no como altar de holocaustos y sacrificios, sino como testimonio entre ustedes y nosotros, y entre las generaciones futuras, de que también nosotros podemos servir al Señor y ofrecerle los distintos sacrificios en su santuario. Así, en el futuro, los descendientes de ustedes nunca podrán decirles a los nuestros: ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Por tanto, convenimos que si algún día nos dijeran eso a nosotros o a nuestros descendientes, nosotros les contestaríamos: miren la réplica del altar del Señor que nuestros antepasados construyeron, no para hacer sacrificios en él, sino como testimonio entre ustedes y nosotros. En fin, no tenemos intención alguna de rebelarnos contra el Señor o de abandonarlo, construyendo otro altar para holocaustos, ofrendas o sacrificios, además del que está construido a la entrada del santuario. Cuando escucharon lo que los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés tenían que decir, Finés, el sacerdote, y los jefes de clanes y de la comunidad quedaron satisfechos. Entonces Finés, hijo de Eleazar, les dijo a los de esas tribus: ahora estamos seguros de que el Señor está en medio de nosotros, pues ustedes no pretendían serle infieles al Señor, así que nos han salvado del castigo divino. Luego Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los jefes de la nación se despidieron de los gaditas y rubenitas, y abandonaron Galaad para regresar a la tierra de Canaán, con el fin de rendir su informe al resto de los israelitas. Estos recibieron el informe con agrado, y alabaron a Dios, y no hablaron más de pelear con las tribus orientales, ni de destruir sus tierras. Y los rubenitas y los gaditas le dieron al altar el nombre de Testimonio, porque dijeron: entre nosotros servirá de testimonio que el Señor es Dios. Josué, capítulo 23. Mucho tiempo después de que el Señor le diera a Israel paz con sus enemigos cananeos, Josué, anciano y cansado, convocó a toda la nación, incluyendo a sus líderes, jefes, jueces y oficiales, y les dijo: yo ya estoy muy viejo, y los años me pasan. Ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios ha hecho con todas aquellas naciones a favor de ustedes, pues Él peleó las batallas por ustedes. Yo repartí por sorteo, como herencia de sus tribus, tanto las tierras de las naciones que aún quedan como las de aquellas que ya han sido conquistadas, entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. El Señor su Dios expulsará a esas naciones de estas tierras, y ustedes tomarán posesión de ellas, tal como Él lo ha prometido. Por lo tanto, esfuércense por cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. No se aparten de esa ley para nada. No se mezclen con las naciones que aún quedan entre ustedes. No rindan culto a sus dioses ni juren por ellos. Permanezcan fieles al Señor vuestro Dios, como lo ha hecho hasta ahora. El Señor ha expulsado a esas grandes naciones que se han enfrentado con ustedes, y hasta ahora ninguna de ellas ha podido resistirlos. Uno solo de ustedes hace huir a mil enemigos, porque el Señor pelea por ustedes, tal como lo ha prometido. Hagan, pues, todo lo que está de su parte para amar al Señor su Dios. Porque si ustedes le dan la espalda a Dios,
y se unen a las naciones que aún quedan entre ustedes, mezclándose y formando matrimonios con ellas. Tengan por cierto que el Señor su Dios no expulsará de entre ustedes a esas naciones. Por el contrario, ellas serán como red y trampa contra ustedes, como látigos en sus espaldas y espinas en sus ojos, hasta que ustedes desaparezcan de esta buena tierra que el Señor su Dios les ha entregado. Josué, capítulo 24. Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem. Allí, convocó a todos los jefes, líderes, jueces y oficiales del pueblo. Todos se reunieron en presencia de Dios. Josué se dirigió a todo el pueblo y le exhortó: Así dice el Señor Dios de Israel. Hace mucho tiempo sus antepasados, Teraj y sus hijos, Abraham y Nahor, vivían al otro del río Éufrates y adoraban a otros dioses. Pero yo tomé de ese lugar a Abraham, antepasado de ustedes. Lo conduje por toda la tierra de Canaán y le di una descendencia numerosa. Primero le di un hijo, Isaac, y a Isaac le di dos hijos, Jacob y Esaú. A Esaú le entregué la serranía de Seir, en tanto que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Tiempo después, envié a Moisés y a Aarón, y herí con plagas a Egipto hasta que lo saqué a ustedes de allí. Cuando saqué de ese país a sus antepasados, ustedes llegaron al Mar Rojo, y los egipcios los persiguieron con sus carros de guerra y su caballería. Sus antepasados clamaron al Señor, y Él interpuso oscuridad entre ellos y los egipcios. El Señor hizo que el mar cayera sobre estos y los cubriera. Ustedes fueron testigos de lo que les hice a los egipcios. Después de esto, sus antepasados vivieron en el desierto durante mucho tiempo. A ustedes los traje a la tierra de los amorreos, los que vivían al este del río Jordán. Cuando ellos les hicieron la guerra, yo los entregué en sus manos. Ustedes fueron testigos de cómo los destruí para que ustedes poseyeran su tierra. Y cuando Balac, hijo de Zippor y rey de Moab, se dispuso a presentarles combate, él envió al profeta Balán, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balán, por lo cual él los bendijo una y otra vez, y así los salvé a ustedes de su poder. Finalmente, cruzaron el río Jordán y llegaron a Jericó, cuyos habitantes pelearon contra ustedes. Lo mismo hicieron los amorreos, fereceos, cananeos, hititas, jerjeseos, heveos y jebuseos. Pero yo los entregué en sus manos. ¿No fueron ustedes quienes, con sus espadas y arcos, derrotaron a los dos reyes amorreos? Fui yo quien por causa de ustedes envié tábanos para que expulsaran de la tierra a sus enemigos. A ustedes se les entregué una tierra que no trabajaron y ciudades que no construyeron. Vivieron en ellas y se alimentaron de viñedos y olivares que no plantaron. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. ¿A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan? Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió: Eso no pasará jamás. Nosotros no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses. El Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros antepasados del país de Egipto, aquella tierra de servidumbre. Él fue quien hizo aquellas grandes señales ante nuestros ojos. Nos protegió durante todo nuestro peregrinaje por el desierto. Y cuando pasamos entre tantas naciones, el Señor expulsó a todas las que vivían en ese país.
incluso a los amorreos. Por esa razón, nosotros también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué les dijo, «Ustedes son incapaces de servir al Señor, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No les tolerará sus rebeliones y pecados. Si ustedes lo abandonan y sirven a dioses ajenos, Él se les echará encima y les traerá desastre. Los destruirá completamente, a pesar de haber sido bueno con ustedes». Pero el pueblo insistió, «Eso no pasará jamás. Nosotros solo serviremos al Señor». Y Josué les dijo una vez más, «Ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han decidido servir al Señor». «Sí, sí lo somos», respondió toda la asamblea. Josué replicó, «Desháganse de los dioses ajenos que todavía conservan. Vuélvanse de todo corazón al Señor Dios de Israel». El pueblo respondió, «Solo al Señor nuestro Dios serviremos, y solo a Él obedeceremos». Aquel mismo día, Josué renovó el pacto con el pueblo de Israel. Allí mismo, en Siquén, les dio preceptos y normas, y los registró en el libro de la ley de Dios. Luego tomó una enorme piedra y la colgó bajo la encina que está cerca del santuario del Señor. Entonces se le dijo a todo el pueblo, «Esta piedra servirá de testigo contra ustedes. Ella ha escuchado todas las palabras que el Señor nos ha dicho hoy. Testificará contra ustedes en caso de que ustedes digan falsedades contra su Dios». Después de todo esto, Josué envió a todo el pueblo a sus respectivas propiedades. Tiempo después, murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de 110 años. Fue sepultado en la parcela que se le había dado como herencia, en el lugar conocido como Timnat Sera, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaas. Durante toda la vida de Josué, el pueblo de Israel había servido al Señor. Así sucedió también durante el tiempo en que estuvieron al frente de Israel los jefes que habían compartido el liderazgo con Josué y que sabían todo lo que el Señor había hecho a favor de su pueblo. Los restos de José, que los israelitas habían traído de Egipto, fueron sepultados en Siquén, en un terreno que Jacob había comprado por 100 monedas de plata a los hijos de Hamor, padre de Siquén. El terreno después llegó a ser propiedad de los descendientes de José. Finalmente, Eleazar, hijo de Aarón, murió y fue sepultado en Gibeá, propiedad de su hijo Finés, en la región montañosa de Efraín.